Ok, noto algo raro en mí, ¿no? Siento como si fuese nuevo en YouTube. Pero no, este es mi regreso. ¡Hola! ¿Cómo está? No, ese no era mi saludo. ¡Pendejo! ¡Ah! Ya me acuerdo. ¡Estoy aquí, gente de YouTube! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en regreso a YouTube. ¿Cómo están? En el canal, obviamente. Sí, 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 he regresado. Seguramente ustedes me van a abuchar muchas veces ahora mismo. ¿Por qué no subí video? Esa es una excelente pregunta. Es que yo mismo ni me entiendo. Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo. Nah, mentira, mentira. Quería dar pausa un ratito de subir videos porque ya estaba un poco cansado ya de subir videos a YouTube. Por eso quise dar una pequeña pausa. Bueno, pequeña no, o sea, ya pasaron como 7 meses ya de que no subí videos a YouTube. Así que bueno. Esto ya no es divertido, es triste. Luego ustedes van a decir de que subir videos a YouTube es fácil, ¿no? De todo editar y eso, ¿no? No, les voy a decir que no. Yo normalmente para hacer un video editado, con música, grabado, todo, mínimo está como 2 días para hacer un video de menos 5 minutos. ¡Noni! Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Solo quería decir que muchas gracias a todos los gigantes por haberme esperado tanto. Porque si me acuerdo muy bien, creo que cuando nos fuimos de YouTube teníamos ya 235 o 240. Y ahora estamos a 2 para los 260. ¡Vamos! Y por si acaso, síganme por favor, suscríbanse a mi canal y denle like a mis videos, como obviamente, como todos los días. Esta vez vamos a hacer un video un poco normal. ¿Por qué? Porque antes no se me ocurrió nada que hacer, la verdad. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Y si se notan aquí, ¿qué es esto? ¿Por qué dice 81 esto? No, los globos no dice 81, dice 18, solo que la cámara está como al revés y no sé cómo voltearlo, disculpen. Así es, el 27 de julio cumplí 18 años. Sí, no parezco, lo sé. Mucha gente cree que tengo más de 20 años. Uno me dijeron 25, 26, todos me lo dijeron en Nimo TV, que... Si está hablando de Nimo TV, aquí está en la descripción mi canal de Nimo TV. Síganme por favor, hago directo todos los días. O sea, la gente me dice siempre que te parezco más de 25 años. Esto ya no es divertido, es triste. Solamente hay una persona nomás que me ha dicho que tengo cara de un bebé. Y no, no es mi madre, es una amiga mía. Que yo ya sé quién es. Bueno, no estamos hablando aquí para esto de dos tonterías de que hago siempre todos los días, ¿qué me pasa? Hoy vamos a hacer un top 5. Hoy vamos a hablar de cosas típicas que hacemos o que nos ocurre con un teléfono en la mano. Sí, hablamos con este aparatito que ven por acá. Un teléfono, Dios mío. O sea, que les voy a mostrar cosas que siempre nos pasaba o excusas que hacemos que está relacionado con el teléfono. Por ejemplo, cuando estás distraído o cuando estás echado tu cama teniendo el teléfono aquí, se te cae en la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Para que ustedes lo entiendan, hoy vamos a hacer un top de las 6 cosas de que nos pasa con un teléfono. 6 dije, perdón, top 5. Este es el primer top que hago en mi canal. Bueno, yo ya hice una vez, pero creo que el video se borró. Bueno, ahora sí voy a mostrarles el top 5. Top número 5. Últimamente, como ya mencioné antes, si te echas en la cama, siempre ocurre lo mismo. Cuando quieres usar el teléfono y estás así, tienen la mala costumbre, que yo no entiendo qué les pasa con la gente. ¿Cómo es posible? Sobre todo cuando tienes mucho sueño, siempre se te cae el teléfono en la cara. ¿Acaso qué? No, es que no entiendo. ¿Qué nos pasa con los brazos? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Pero bueno, es una cosa típica de la vida. O sea, cuando estamos echados en la cama, siempre nos cae un teléfono en la cara, obviamente. Ay, 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 ¿qué podemos hacer nosotros? Denle like a este video si muchas veces les pasó a ustedes o algunas veces. O sea, lo típico, pues, siempre nos pasa eso todos los días. No entiendo por qué, tal vez nuestros dedos sean frágiles. O tal vez porque se nos cansa tanto las manos y lo que da no entiendo nada. Pero bueno, yo no voy a dudarlo, siempre me pasa a mí un montón de veces. Bueno, no tantas veces, ya creo que muchas veces me ha ocurrido. Ok, creo que me perdí el guión. Lo peor de todo es que cuando tienes, por ejemplo, una computadora en la cara o una tablet también, ¿eh? Lo triste, pero cierto. O sea, siempre nos pasa. Lo peor de todo es que cuando estás durmiendo, por ejemplo, al lado de tu mujer o tu marido, depende de género que seas tú o de sexo, como se diga, a veces te pasa un poquito de vergüenza de que te cae ese teléfono en la cara. O lo peor de todo, cuando se te cae en la cara, no tienes tiempo para cogerlo, se te cae en el suelo y se te queda roto como una sartén. Así es la vida, chicos. Se te rompe el teléfono y tendrás que comprarte otro. Este teléfono me costó como 300 euros. ¡Ah! Me había gastado para un PlayStation.
No se pudo. Puesto número 4. En este top mostramos de que cuando estás saliendo con algún amigo o amiga, sobre todo una cita con una chica o chico, depende del sexo que seas, acabo de decirlo ya, o género de dev, discúlpenme, siempre el que está al otro lado siempre te está mirando, por ejemplo, o chateando en el teléfono, tal punto que cuando lo dejas tu teléfono aún en el asiento de algún lugar donde estés, si te vas, por ejemplo, al baño, la persona con que sales a veces revisa el teléfono. O sea, no todos lo hacen, no todos lo hacen, pero hay, seguramente hay gente que lo hace, así que no me digan excusas, por favor, que siempre pasa, así que no me engañen ustedes. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Pero bueno, lo típico, o sea, a veces nos pasa, hasta que por fin, el diosito del smartphone, el Steve Jobs que nos vende del cielo, han puesto por fin la clave para de huella, por ejemplo, o de dibujo, como sean ustedes, como sea de su teléfono. Ahora sí tienes bloqueo para que nadie pueda revisar el teléfono. A eso se le llama estrategia. Eso sí, hay algunos de que no tienen ese bloqueo y está como... Ay, Dios mío, de verdad, siempre el teléfono. Apaga tu teléfono cuando salgas de una cita. No quiero, para así que no lo arruines. Más o menos pasa como esto. Oye, mi amor, ¿con quién hablas? No es nadie. Esto es del trabajo, es del trabajo más. 2000 años más tarde. Mi amor, tengo ganas de ir al baño. Ahora vuelvo, ¿sí? Voy a dejar mi teléfono acá y ya vuelvo, ¿sí? Unos segunditos nomás. Ok, aquí te espero, lo cuidaré. Ah, es el jefe, de verdad. Yo creí que era otra persona. Tu teléfono para ti es un entretenimiento, pero a veces también te ocurren cosas malas, ¿eh? Así que... ¡Ay, ay, ay! Top número 3. En este top vamos a mencionar algo de que seguramente algunos de ustedes lo hacen, ¿eh? Cuando estamos en un examen, o sea, en una clase, cuando estamos en un examen, normalmente siempre a veces no nos sabemos nada. La mayoría somos unos brutos, a veces somos unos burros de que no estudiamos nada. O sea, yo me considero, antes era un burro, ahora ya no. Yo terminé la secundaria y todo, así que no piensen que yo soy un burro, por favor. A eso se le llama estrategia. Bueno, pero hay gente burra de que muchas veces para copiarse en un examen normalmente siempre cogen un papel y se lo apuntan, o es que ponen el... O si ponen las respuestas en el brazo, en la pierna o hasta en la pierna de arriba. What the fuck? Uy, me incomoda este video, de verdad, con ver mi barba. De verdad, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? El próximo video voy a afeitarme, lo prometo. Bueno, como decía, eso hacen o normalmente siempre usan su teléfono, por ejemplo, para guardarlo en una cartuchera o estuche, depende del país que seas. O lo guardas en un cuaderno o lo típico. Siempre te pones, por ejemplo, el teléfono con unos audífonos, pones a Google, le preguntas a Google las respuestas, ahí en el teléfono te pones los audífonos y ahí te dice las respuestas. O lo que es más difícil, llamas a alguna persona y le preguntas tal pregunta que eso, de que te dice las respuestas. Le puedes pedirle a un amigo que te ayudara. Nunca le preguntes a tus padres porque si no te van a descubrir que estás haciendo un examen y te van a colgar. Eso funciona. Tienes internet en el teléfono y listo. Pero hay un problema. Cuando, si no tienes datos, nada. ¡Noni! O sea, si no tienes datos, no tienes mega, no tienes nada, o sea, no tienes nada para tener internet propio. Ah, o sea, hay internet, sí, en los colegios, pero no dan buena señal, no son nada, o sea, es un solo aparatito para todo el colegio y no funciona casi nada. Hay que entenderlo. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Normalmente, esto es lo que puede pasar, chicos, si estás pidiendo a un amigo de que te ayude con el examen, así que miren este clip. Oye, Ricardo, ¿me puedes decir cuál es la capital de Estados Unidos? Ay, amigo, yo no sé qué voy a saber yo. A ver, pon Texas, por ejemplo. Realmente la capital de Estados Unidos es Texas. No, eso no es. Yo creo que no es esa. Tamare, hoy, yo no sé. A ver, otra pregunta. ¿En dónde está ubicado la Torre Eiffel? ¿La Torre Eiffel? Ah, sí, lo he visto por unas películas, ¿eh? He visto, creo que está en Italia, justamente, la Torre Eiffel. Sí, pon esa, Torre Eiffel, en Italia. ¿Seguro que en Italia? Sí, sí. Ok. Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo. ¡No! Siempre lo mismo, de verdad. Otra cosa que puede pasar con el teléfono en un colegio es de que cuando la profesora, por ejemplo, dice: ¡Ay, niños, por favor, antes de hacer el examen, dejen sus teléfonos en aquí mi mesa para que no se copien! Normalmente, todos ustedes son unos listos que siempre dicen la típica frase que: ¡No tengo teléfono! ¡Me lo dejé en casa! ¡No tengo batería! Lo típico. Lo dices eso y te guardas el teléfono en el bolsillo o el bolsillo de tu pantalón de dentro de otro.
otro pantalón para que no se fijen de que tienes un teléfono, porque normalmente siempre se ve la figura cuadrada que tienes en el bolsillo. Nah, pero el problema es eso de que luego se vibra tu teléfono y ahí sí ya fuiste el causa. Top 3, ese es el top 3 que quería decir. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Top número 2. Últimamente los teléfonos son más utilizados porque están subiendo muchas veces TikTok la gente. Eso es verdad. Sí, esos videos de lo que se supone que haces cualquier cosa y ponen música de fondo y ahí lo subes y ya tienes mucho me gustas en sus videos, ¿no? Normal. Yo no tengo TikTok, tengo 3 cuentas. Aquí están los cuentas por si quieren verlo, porque no quiero decirles ni el nombre. Ahí están por si quieren verlos. Ahora mismo estoy subiendo videos en Kawaii, que por cierto, síganme en Kawaii, me buscan como SellaPB. No sé si encuentro la descripción de ese canal, pero si hay, lo dejaré en la descripción. O si no, les dejo el nombre de mi canal. Ahí también voy a transmitir, por si me aceptan en el casting. Esperemos que sí. Bueno, regresando a lo nuestro, chicos. Eso es lo típico, cuando haces TikToks para siempre. El problema es que si lo haces en la calle... ¡Palacra! ¡Dame esos Pokémon, eh! Ahí está el equipo Rocket, los pinches rateros que están en la calle, de verdad, por el amor de Dios. Si ustedes son de Latinoamérica, ustedes tengan cuidado, porque estos pinches equipos Rocket siempre se están robando todo el teléfono. ¡Eso es verdad! Normal, en mi país Perú, por ejemplo, cuando hay gente haciendo TikTok en la calle, siempre te roban el teléfono más fácilmente estos rateros, de verdad. A eso se le llama estrategia. Recomendable, hacer TikTok en tu casa o en el colegio. Y otra cosa es de que cuando quieres hacer un TikTok rápido, pero no tienes batería en el teléfono, normal, puedes cargar tu teléfono mientras estás haciendo un TikTok, pero ¿qué pasa si no llevas el cargador? Esto ya no es divertido, es triste. Sí, hay gente que también lleva su cargador últimamente, pero antes hubo gente de que no llevaba el cargador en la calle, en la época que existía el Musical.ly. Y eso, pues, ¿qué quería decir yo? Que eso es lo típico, esto es lo que pasaría. Un saludo para Kabilame, o sé cómo se pronuncie. Este es un famoso. Un saludo para ti por si me ves. Seguramente nunca me ves, pero te saludo igual. ¡Hi, Kabilame! A eso se le llama estrategia. En el puesto 1 he guardado algo de que siempre, seguramente lo hacen todos los días ustedes en el teléfono. En este top 1 vamos a guardar algo de que últimamente está pasando. Antes no lo hacía. Ok, estoy acomodando mi cámara, perdón. Bueno, el top 1 es algo de que últimamente está pasando, de que siempre hay gente de que tiene ganas de contenerlo. Este es el top donde vamos a hablar sobre la nueva tecnología de los teléfonos. O sea, si no me entiendes, es de que cuando tú estás teniendo un teléfono viejo por ahí, el año de la pera, o sea, en el 2011, 12, 13, 14, 15, yo no ofendo a nadie, solamente estoy diciendo. Últimamente hay gente de que siempre cuando ve un teléfono nuevo para otra cosa, siempre están ahorrando tanto dinero para comprarse un nuevo teléfono, el último que salió. Pero ¿qué pasa? Que en vez de cuando un año pasa y sigue viéndose tan nuevo y hermoso, ven un otro teléfono que sale y lo vuelven a comprar. O sea, que entonces los demás teléfonos que funcionan, ¿qué van a hacer? Yo no estoy ofendiendo a nadie. Hay gente que sí hace eso. Yo no quiero ofender a nadie sobre sus gustos y eso. Pero últimamente está pasando. Recién está pasando. Antes no. Pero bueno, yo la verdad, yo tenía este viejo teléfono desde hace tantos años. Aquí donde grababa videos y eso. Hasta que me llegó este nuevo teléfono. No me lo compré. Me lo han regalado. Así que no me digan de que, ay, que tú también. Eso, no. O sea, más o menos puede ocurrir como este sketch. Genial, me compré un nuevo teléfono. Vamos a usarlo. Wow, qué divertido. 2000 años más tarde. Ay, ya tengo ya como 2 meses ya con este teléfono y bueno, sigue me gustando más. ¿Salió un nuevo teléfono? Voy a comprarlo. ¿Qué está pasando con este mundo? A eso se le llama estrategia. Bueno, gente, espero que les haya gustado este videazo, que espero que les haya gustado, por favor. Espero que les haya gustado este video, la verdad, me ha encantado tanto regresar con ustedes. Así que si este video llega al mínimo, bueno, diré algo poco, 20 likes, volvemos a subir videos. Pero, voy a regresar ahora hacia YouTube. Voy a volver a dedicarme a subir videos. Pero lo que yo necesito ahora mismo es un apoyo con ustedes. Así que si este video llegamos a los 20 likes, volvemos a subir otro video. Ya en Instagram subiré un sticker para saber qué video quién quieren que haga. Porque estoy pensando hacer un tag de las 20 canciones o un Draw My Life. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal. Ya, like. Si les gustó este video, yo hace tiempo que no lo hizo,
Abajo en la descripción está mi Instagram, mi Twitter, mi canal de Nimo TV y no sé si estará mi canal de Kawaii, pero les dejaré de todos modos. Recuerden que si quieren un saludo para mi próximo video, solamente escriben en los comentarios la palabra ¡salúdame! Y los voy a saludar en el próximo video. Y eso de que yo cumplo mi palabra. Echaba de menos y espero que me quede aquí en YouTube. Espero que este video les vaya a gustar, por favor. Y sí, no se ofendan para los que han hecho alguna vez estas cosas en el top. Así que nada. Así que nada, chicos, nos vemos. Cuídense. Bye.